Amigos, gracias por acompañarnos una vez más en su programa Sobremesa. Y bueno, en este programa y los anteriores estamos hablando acerca de las prioridades. Así es. Les quiero recordar a nuestro auditorio que establecimos 4 prioridades básicas. Número 1, valores espirituales y morales. Número 2, nuestra persona individual. Claro. Número 3, nuestra familia cercana, esposo, esposa, hijos. Y número 4, nuestro trabajo. Así es. Ahora, yo creo que aquí habrá preguntas en el auditorio, sí, tal vez, ¿verdad? Y yo tengo una. Pensando como nuestro auditorio, ¿cómo puedo yo saber? Hablamos en el programa pasado un poquito acerca de la prioridad número 1, que es basar nuestra vida en valores espirituales y morales, ¿verdad? Claro. ¿Cómo yo puedo saber que esa prioridad no la tengo en orden? ¿Cómo yo puedo saber que mis valores morales o espirituales no están realmente siendo la cabeza de mi lista de prioridades? Yo creo que la manera más sencilla de que podamos encontrar esa pregunta y encontrar la respuesta sería ver cómo se mueve nuestro mundo. Habíamos hablado acerca de que a veces me pongo yo como el centro del universo, sí, o me pongo como la persona más importante, y habíamos hablado del egocentrismo, ¿verdad? Como uno de los síntomas. Y también podríamos darnos cuenta que nuestra felicidad se radica en que una persona esté cerca de mí, mi esposo, mis hijos, alguien a que aprecio, que quiero mucho, o la otra es mi trabajo, la prioridad es mi trabajo. Cuando ponemos todas esas antes que otra cosa, ahí nos daríamos cuenta dónde está nuestra escala de valores. ¿Cómo sabemos que una escala de valores está en la manera correcta? Una de las cosas más difíciles para el ser humano es encontrar un punto de moral alta y que ese punto moral alto me eleve a tratar de llegar a él, independiente de que yo tenga principios y educación en mi persona. Tengo que descubrir hacia dónde me empuja, qué fuerza me empuja a mí para querer superar y ser mejor. Yo siempre he pensado, y voy a hablar ahorita de una manera personal, un punto de vista muy personal, en el cual cuando tengo algo que me empuja a que mi moral suba, es algo a lo que yo me tengo que enganchar. Yo creo, y de todos los seres humanos lo sabemos, que la Biblia es uno de los elementos que hay aquí dentro de la humanidad. Así que es. Es uno de los libros que nos lleva a una moral alta. Claro. Eso no significa que soy perfecto por tratar de seguir ese libro, pero estoy deseoso de mejorar, porque en ese libro descubres la esencia de tú como persona, cómo mejorar, cómo dejar de vivir para ti y vivir para un mundo que necesita urgentemente de personas como yo o como cualquiera persona del auditorio, que necesita darle a este mundo lo que el mundo está perdiendo, y eso es una escala de valores altos. Y que finalmente el poder entrar dentro de estos valores que la Biblia habla de cómo poder vivir en una mejor sociedad, sí, de cómo ser mejor padre, mejor hijo, me beneficia a mí mismo como individuo. Claro. Todo esto, si yo lo sigo, me va a beneficiar a mí como individuo. Y cuando una persona toma la Biblia y toma a Dios como su punto de partida moral alto, y claro, lo toma en serio, no nada más como una religión, porque no estoy hablando de religión, claro, estoy hablando de tomar esos principios, claro, y vivirlos en mi vida diaria. Cuando yo tomo esa decisión, entonces mis niveles empiezan a funcionar de modo que lo que trabaje la pareja con la que viva, yo busco el bienestar de todos ellos más que centrado en el beneficio que yo puedo sacar, sino en el deseo de ser una persona de valores, como decíamos, altos, ¿no? Cuando es Dios y su libro de libros es nuestro estándar más alto, sí, y nosotros hacemos que nuestra vida realmente funcione alrededor de lo que este libro habla, de estos valores morales y espirituales. Y cuando nosotros nos hacemos el firme propósito, creo, sí, que este sería un buen propósito, amigos, por cierto, cuando nos hacemos el propósito de que realmente nuestra vida gire alrededor de estos valores morales y espirituales que establece la Biblia y que establece Dios, realmente nuestra vida toma sentido. Claro. Y entonces realmente no soy una persona que hoy estoy contenta y hoy estoy triste, y que esas emociones me van a llevar de arriba abajo y esas emociones me van a llevar a que hoy sí cumplo lo que me propongo y mañana no. Si nuestra base es eso, entonces tenemos una, como decía yo en programas anteriores, es una roca, es como una roca firme, claro, donde yo me agarro y venga lo que venga, yo sé que si me agarro de esa roca tendré beneficios. Como ejemplo quiero decir esto, una vez Jesús a una pregunta de cuál era el mandamiento más alto, él contestó: amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Ese punto, esa moral alta,
si uno se rigiera por ese mandamiento, simple. Este mundo, hablando desde norte, sur, este, oeste, todas las naciones, sería otro diferente. Mundo. Pero por un punto de moral alta. Así y es. Para mí eso me reta. Y yo creo que el problema con Dios y con la Biblia es que lo arrinconamos en el punto de la religión. Sí. Por eso admiro al gran poeta Ricardo Arjona, con esa canción que dice Jesús es verbo, no sustantivo. Es definitivo. Porque él hace de la religión, se ríe de la religión a través de esta canción, claro. Porque la religión se vuelve una monotonía y una apariencia. Así es. Cuando Dios es realmente una relación y una moral alta, que todos los seres humanos, claro, la necesitan. Claro. Y para terminar con este punto, creo que finalmente una clave que le podemos dar a nuestro querido auditorio es Dios, junto con todos sus principios morales y espirituales, no son religión, es un estilo de vida. Así es. Y esto nos lleva a que si yo ya tengo ese punto de partida, ahora voy a la siguiente parte de la prioridad, que es yo mismo. Así es. Ahora sí, teniendo ese arranque, ahora sí puedo concentrarme en mí y decir, ¿qué puedo mejorar? Y tenemos que mejorar desde nuestras emociones, nuestro cuerpo y nuestro espíritu también. Así es. Tenemos así que mejorar es. En estas áreas de una manera natural. Nuestro cuerpo a veces nos los demanda. Uh-huh. Nuestro cuerpo te está diciendo, te estás pasando de peso. Nuestro cuerpo te está diciendo, necesitas mejor alimentación porque estás cansado. ¿Cuántas veces necesitamos detenernos y decir qué necesita nuestro cuerpo? Hay veces uh-huh. que no es comida, a veces es descanso. Así Le es. Hemos dado a nuestro trabajo la prioridad y nuestro cuerpo ya está que no aguanta por tanto trabajo. Hay muchos de nosotros que como a veces no podemos ni tomar un día domingo de descanso, uh-huh. ¿por qué? Porque es trabajo, trabajo y trabajo uh-huh. y trabajo, ¿no? Muchas veces también nuestra mente está tan enfocada solo en el trabajo, en la casa, en el trabajo, en la casa, que nuestra mente, ya hablando de otra área de nuestro ser interior, que es la mente, muchas veces como no le damos un giro, entonces nuestra mente empieza a pensar y se empieza a desviar y empieza a pensar un montón de tonterías y entonces empieza las depresiones, empieza claro. el estrés, claro. empieza la desesperación, empieza la frustración. ¿Por qué? Porque nuestra mente solo está enfocada en esto, en esto, en esto, en esto. Uh-huh. Yo creo que en este caso una de las resoluciones que debemos tomar en esta prioridad es darle a nuestra mente otro tipo de diversión, otro tipo de distracción, otro tipo de aprendizaje. Leer nuevos libros, claro. leer revistas que nos den cosas que abran nuestra visión, claro. etcétera. Y ahorita que tocas ese punto, dentro de esas resoluciones de cambiar es nuestro ambiente. ¿Sabías que muchas veces el resentimiento hacia las personas, el enojo, la falta de perdón, consiste porque estamos encerrados en un mundo en el cual si alguien nos hizo algo, estamos en ese pequeño mundito que si Juanito Pérez me lastimó, uh-huh. ahora Juanito Pérez lo traigo en mi mente todo el tiempo porque me dañó y me dañó, pero como tú dices, a veces hay que tomar y oxígeno saliendo del medio ambiente, tomando unas vacaciones, saliendo con otras amistades, conociendo nuevas personas uh-huh. y siempre darnos la oportunidad de reiniciar nuestra vida en alguna área donde nuestra mente tenga esa oportunidad de oxigenarse y tomar así nuevos es. Aires, ¿no? Así es. No dejar en otra área que nuestras emociones dirijan nuestra vida. Importantísimo. No es malo tener tristeza, no es malo tener temor, no está mal sentir frustración en algún momento. A veces hasta enojo, indignación. Enojo, ¿no? ¿verdad? Sí. Pero el problema es que estas emociones sean las que dirijan el destino de nuestra vida. Así es. Que si hoy estoy contento, todo está muy bien. Hoy estoy enojado, estoy triste, estoy deprimido, todo lo veo negro, todo lo veo negativo. Entonces creo que es otra de las cosas que en nuestra prioridad de individuos tenemos que aprender. Creo que sería una buena resolución este año, aprender a manejar nuestras emociones. Uh-huh. Las emociones fueron hechas solo como un foco amarillo, ¿verdad? Sí, sí. Para advertirnos de ciertas cosas. Exacto. Perdón. Pero no es para que las emociones manejen nuestra vida. Claro. Y si logramos que nuestra vida tome esa dirección de tener esa prioridad en orden, primero nuestra moral alta claro. y luego concentrados en nosotros mismos, la gente va a captar que somos personas balanceadas. Así es. Pues gracias por estar con nosotros, se nos ha ido el tiempo, pero el próximo programa seguiremos hablando de las prioridades. Las últimas dos que están pendientes. Así es. Muchas gracias por acompañarnos y que pase una excelente tarde.